ha dado testimonio a otras personas de los milagros que Dios ha hecho, tal vez sea financiero, sea físico, de diferente índole de milagro. ¿Estás compartiendo a la demás gente? ¿O solo recibiste ese milagro? Bueno, qué bueno, otro milagro más. Esta mujer tenía que decir por qué había recibido ese milagro, no porque Jesús no supiera quién era la mujer. Jesús sabía quién era la mujer que lo había tocado, porque no solamente lo sabía, sino sabía el corazón con el cual había llegado esa mujer, sabía el hambre con el cual estaba esperando a Jesús, sabía que esta mujer no era una mujer como todas las demás, con todo el grupo que había llegado, era una mujer que llegó con una expectativa diferente. Pero sin embargo, esta mujer necesitaba compartírselo a los demás. A veces, mis amados, a veces no analizamos y no entendemos. Si lo miramos en la lógica humana, a veces vienen muchas preguntas que puedan venir a tu vida. A veces pueden venir mucho cuestionamiento alrededor. Pero lo que sé decirte es que Dios sigue siendo fiel y Él es real. ¿Cuántos creen eso? No lo digo, ¿cuántos creen eso? Dios es un Dios que sigue haciendo cosas. Hay cosas en las cuales, mira, amado, a mí me ha tocado a veces orar por alguien que tiene cáncer y se le ha sanado. Pero he orado también por otras personas que no han sanado y han partido. Que a veces en la lógica humana viene la pregunta, ¿pero por qué no Dios? Vuelve en ese cuestionamiento. Porque no quisiera cuando ora por toda la gente, todos reciban ese milagro. Pero a veces nos ha tocado orar por personas en las cuales no hemos visto eso. Cada persona tiene un trato diferente. Entre todos los que estaban ahí alrededor de esa mujer, entre todos los que se encontraban ahí donde estaba Jesús, había una mujer con una manera diferente, con una expectativa diferente, y había algo por el cual iba a recibir ese milagro que estaba esperando. Yo no sé, la Biblia no me lo describe. Puede ser que haya tal vez más de una mujer como ella, con esa misma necesidad, pero esta mujer recibió el milagro. La mujer había tocado a Jesús, pero la mujer lo había tocado no como todos los que estaban alrededor de Jesús. Quiero decirle esto. ¿Será que tú eres uno de parte del montón de cristianos que hay alrededor del mundo? ¿O eres alguien que marca la diferencia? Ay, pastor, yo tengo 20, 25, 40 años. No se trata del tiempo que tengas. ¿Serás uno del montón de gente que dice ser cristiana? ¿O eres alguien diferente? Que Jesús puede ver tu oración diferente. Que Jesús puede recibir tu adoración diferente. Que cuando estás escudriñando la palabra, hay una diferencia cuando lo estás haciendo. ¿Será que tú eres otro de los grupos del montón que anda esperando que Jesús haga otro milagro más? ¿O eres alguien diferente?